Señor Tapia, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días y bienvenido Exitoso. Gracias por llamarme, amigo Manuel. Discúlpame, pero yo creo que el año 2018 no es un año perdido, ¿no? Porque en la historia será recordado en que por fin el Perú y el pueblo peruano empezó una lucha en serio contra la corrupción. Y todo el mundo sabe que sin corrupción puede el Perú desarrollarse mejor, la economía ser más fuerte, la política también se institucionaliza, etcétera, ¿no? Eso en primer lugar. Perfecto. En segundo lugar, sí creo que la situación como se está presentando es que el fujimorismo y particularmente Keiko son como un castillo el que está rodeado y pidiéndole la rendición, ¿no? Entonces, los que están dentro del castillo feudal y que están rodeados tienen el apoyo de la opinión pública y le dicen, no, nada de rendición, queremos sangre, sangre. Yo creo que no hay que llegar a la sangre, pero tampoco hay que ser tan ingenuos de que porque alguien diga de nuevo, queremos diálogo, los problemas se van a resolver. El diálogo no es en política confrontacional, no es las palabras. No son las palabras, son los hechos. En las guerras, el diálogo también existe entre las fuerzas que se enfrentan, pero se enfrentan y se comunican mediante las acciones. Okay. Por eso requerimos que hayan acciones. Creo yo que si el fujimorismo verdaderamente hace una mea culpa, como parece ser están haciendo, en segundo lugar, que quieren cambiar su estructura dirigencial y convertirlo en un partido político, no solamente en un grupo algo así parecido al autoritarismo, que una cúpula manda y todo lo demás tiene que obedecer. Vamos a seguir avanzando y eso va a favorecer el diálogo. Y en tercer lugar, todo dentro de la lógica del referéndum, porque el referéndum es un éxito para la democracia en el Perú. Ahora, ¿cuál debería ser la reacción del presidente de la República? Yo entiendo un poco lo que está ocurriendo en Fuerza Popular, y evidentemente creo que el Perú entero lo percibe perfectamente. Están pidiendo Chepa, sin ninguna duda. Están con un golpe de quijada y con un knockout que puede, en los 10 segundos que el árbitro está controlando, finalmente terminar de perder la pelea. Pero el presidente de la República lo que tiene ahora mismo es un llamado, es un gesto y es un hecho. En política se ven hechos. Y hay un hecho y hay un gesto. Llamado al reencuentro nacional, al diálogo nacional, a la agenda única y a cosas, a terminar la guerra que ha hecho Keiko Fujimori. Nosotros los ciudadanos podemos tener nuestro punto de vista y los partidos también. Pero el señor presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, estadista y responsable en los siguientes años del gobierno del Perú, ¿cómo debería reaccionar? Pensando en el país, más allá de esto que puede ser coyuntura. Claro, pero es que la coyuntura tampoco es fácil, porque me parece a mí, después de haber escuchado todo el espectáculo que se ha dado con el juicio sobre la detención preventiva, etcétera, pedir diálogo en este momento, cuando faltan 72 horas para poder resolver si la señora Keiko Fujimori va a ir a prisión o no, y ella convoca el diálogo en estas circunstancias, pareciera que el diálogo debería de contener aspectos de la propia sociedad, ¿no es cierto? El desarrollo económico, la resolución de los problemas del norte, pero hacer un diálogo con Keiko Fujimori, con el fujimorismo en esta situación, no parece lo más saludable. Después, quizás, cuando una vez que se resuelvan estos problemas, y el diálogo debe ser no solo con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la democracia en el Perú está demostrándose que los elegidos como representantes del pueblo no son los que lo representan verdaderamente. Veamos las encuestas simplemente. Se deberían de producirse encuentros sociales entre el gobernante y jefe de Estado con todo lo que tiene la sociedad organizada. Correcto.
para pensar el ahora, Perú. Ahora, el y señor también Tapia, pero los partidos políticos, pero no solo los partidos políticos. Perfecto, pero digamos, ahora tenemos una cosa muy concreta. Y lo que ha dicho el presidente Vizcarra es muy claro, estamos corriendo con el tiempo. Y por eso, precisamente, porque corremos con el tiempo, convocamos al referendo. Si hoy, en esta circunstancia, es verdad que uno puede evaluar las razones, las motivaciones, y creer o no creer a Keiko, creer o no creer a Fuerza Popular, creer en su cálculo o no creer en su cálculo, si es sincero o no es sincera, pero tenemos esperando reformas políticas importantes, tenemos esperando reforma pensionaria, tenemos esperando reforma del aparato del Estado y la ley Servir, tenemos esperando reforma tributaria, reforma económica, es decir, tenemos esperando varias reformas que tienen que nacer del consenso y el acuerdo político, y eso significa concretamente articulación ejecutivo y legislativo, significa concretamente votos en el legislativo. ¿Por qué no tomar ese hecho del pedido concreto para que luego, con unas acciones concretas también en el Parlamento, se aprueben las normas que el país espera a partir del consenso entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular, añadidos en algunas circunstancias por la izquierda, en otras circunstancias por APP y en otras probablemente por Acción Popular y el APRA? ¿Por qué no hacemos eso aprovechando ese gesto o esa actitud que se le puede creer o no a Keiko Fujimori? Fíjese, amigo, es verdad. En toda sociedad democrática, el diálogo entre las partes es un elemento importante para resolver problemas. Solamente en las guerras, el diálogo no sirve para resolver problemas, sino para acentuarlos, y por eso el diálogo se convierte en acciones. Yo le voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. El día de ayer han llegado de Piura las delegaciones de la Junta de Regantes con la Federación Departamental de Campesinos de Piura, que están pidiendo al ministro de Agricultura, al ministro de Economía y al propio primer ministro que por favor los atiendan, porque los problemas que están atravesando son muy graves, porque los canales para el regadío de los cultivos están bloqueados. O sea, la sociedad también tiene necesidad que le resuelvan problemas concretos. Correcto. Y no solamente que sean los partidos políticos, ahora todo lo de las reformas. Es verdad, pero la reforma supone una decisión política que no es compartida. No es que el fujimorismo no pudo hacer la reforma si tenía mayoría absoluta en el Congreso. No quiso hacerlo. Al contrario. Perdió no el quiso. Tiempo y por eso está Correcto. Siendo castigado por la población en Correcto. La encuesta. Pero, ¿no? Pero hay un espíritu de enmienda aparentemente. O sea, yo insisto en la diferencia entre el ciudadano común y corriente que diga, yo no le creo a Keiko. Correcto, yo puedo estar en esa suma, sin ninguna duda, no le creo a Keiko. Pero lo que pienso es que hay gente que está en responsabilidad del Estado, que no puede estar como yo. No le creo a Keiko, por lo tanto me olvido. Y la idea es que ante este gesto, el presidente de la República, yo creo que sí podría decir, ah, estás queriendo diálogo, ok. Esta es la agenda que estás buscando. Aquí está la agenda. Reforma civil, reforma laboral, reforma pensionaria, reforma tributaria, reforma económica en el país para acabar con ese 70% de informalidad y avanzar en lo que corresponde a una institucionalización que dé mayor viabilidad al tema económico. No sé, ahí veremos si Keiko miente, ahí veremos si Keiko engaña, ahí veremos si Keiko está haciendo solamente, en todo caso, gesto político vacío, ahí veremos si esto es cálculo, ahí veremos si esto es farsa, ahí veremos si esto es hipocresía. Porque si no tomamos la palabra y no tomamos, digamos, en este caso la sugerencia, nunca vamos a saber si esto realmente ha sido una mentira, una farsa, o ha sido un gesto real a partir de una desgracia que, por supuesto, le está ocurriendo a la directiva y a toda Fuerza Popular. Le agradezco mucho a Carlos Tapia por habernos respondido, habernos aceptado este diálogo. Tiene su punto de vista, por supuesto, absolutamente respetable, como siempre, aquí en Exitosa, con todas las formas de ver una realidad en el país. Muchas gracias a señor Tapia.